día de la fecha los resultados de dos pacientes de sexo masculino que tenemos internado en aislamiento del hospital, que dio positivo para COVID. ¿Sí? Son dos pacientes que no son de la localidad de Oberá, pero nosotros, al ser hospital de nivel 3, somos el hospital de referencia de la zona centro, entonces, y son pacientes que necesitaban internación acá. Bueno, con respecto a los pacientes, son uno, un muchacho, un joven de 24 años, con una patología de base, con estudio positivo para tuberculosis, una baciloscopía positiva, y aparte el COVID. El paciente se encuentra bien, se encuentra clínicamente estable, está sin apoyo de oxígeno, así que con una buena evolución. Con respecto al otro paciente, que también está en aislamiento general, sí, ya es un paciente un poco más complejo, ya es un paciente de 63 años, con una patología oncológica, que estaba justamente en su proceso también de estudios, con una patología ya con metástasis, que consulta también por un cuadro de insuficiencia respiratoria, con una neumonía, y bueno, como indica el protocolo en estos casos, se le hace el hisopado y bueno, se lo aísla, y bueno, en este caso dio positivo, que sí es el paciente que está un poquito más delicado, pero principalmente por su patología de base, el cual tendría un pronóstico bastante complicado en este caso, pero bueno, los dos están internados, los dos están con seguimientos estrictos, en aislamiento, por el personal del hospital, y bueno, y con el trabajo que se hizo tanto con los contactos y la familia del paciente de San Vicente, como el paciente acá de Campo Viejo. Respecto a otros casos sospechosos, hablan de algunos test que salieron dudosos, ¿podría dar claridad, por favor? Sí, nosotros también en el marco del trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo, también hacemos testeos al personal, ¿sí? Y tenemos personal que dio un testeo, que dio justamente lo que vos decías, el dudoso, ¿sí? Que suma un gen de lo que mide el estudio, la PCR, por los cuales sí, son pacientes que están asintomáticos, son personas que están asintomáticas, se lo asume como si fuera un caso positivo, se lo manda a aislamiento, como no tienen síntomas pueden estar aislados si la condición lo permite en su domicilio, como en este caso están en su domicilio, están todos asintomáticos, sus familiares que están con ellos también están asintomáticos, así que esto sí lo vamos a tener que volver a rehisopar dentro de unos días para volver a verificar, pero obviamente en este transcurso tienen que continuar con su aislamiento obligatorio. En algunos lugares del país esos casos dudosos se los toma como positivos ya directamente. Por eso estoy diciendo, depende del lugar, depende del contexto, ¿sí? Si hablamos la parte infectológica, hay lugares que lo toman como positivo, como decís vos, depende el gen que se